Nuestra escuela, Escuela Técnica número 8 en la carrera de electromecánica, ha sido equipada en maquinarias por un monto estimativo en 150 mil pesos en el año 2006 y en el año 2008. Está contemplado para trabajar con alumnos del polimodal de nuestra carrera, los cuales pasan por los diferentes talleres, en este caso mecánica, electricidad, herrería y carpintería, de manera tal que puedan ir adquiriendo a través del equipamiento recibido habilidades, destrezas que le vayan dando el perfil del técnico que nosotros necesitamos que tenga. La idea es crearle las habilidades y destrezas en el manejo de las máquinas más usuales en un taller de metalmecánica, como es el torno, la limadora, la fresadora, de muchísimo valor para poder ampliar el proceso de enseñanza en la parte práctica al contar con maquinarias que antes no las teníamos. La experiencia ha sido buena porque aprendemos a manejar las máquinas, las herramientas, a trabajar en los metales, cosas que nos ayudan en nuestro futuro. Estamos haciendo una alarma codificada para las casas. Usamos un programa que se llama el Protel, que nos permite diseñar la plaqueta, probarla, testearla y imprimirla, para después la ponemos en la plaqueta, planchada, y le montamos los componentes. Bueno, sea más grande, me gustaría estudiar ingeniería electrónica y merecer algunos cursos y de ahí poder salir adelante. Pues, yo también quiero seguir estudiando ingeniería electrónica y enseñar también, lo que me gusta. Y después dedicarme a otras cosas, cuando ya tenga mi título y todo eso. Una de las últimas adquisiciones es este torno a control numérico computarizado, más conocido como CNC, ¿no? Que tiene una serie de ventajas con respecto a las máquinas convencionales. Este tipo de herramientas es fundamental para el joven, son elementos y herramientas que lo van a acercar aún más a este mundo laboral. Porque hoy en día no se concibe ninguna máquina herramienta que no tenga este sistema de automatización. En este polimodal nosotros tenemos espacios técnicos, por ejemplo, producción de aves, producción de cerdo, producción de caprino, también tenemos la producción de hortalizas, producción de forraje, producción de plantas cítricas, producción de plantas vivero, apicultura, que es uno de los fuertes polos de desarrollo que está teniendo la zona, no únicamente la escuela, instalaciones agropecuarias, máquinas y equipos. Eso se dio en los espacios netamente técnicos con los cuales cuenta la institución hoy en día. Para poder desarrollar todo esto, nosotros hemos recibido y estamos recibiendo todo lo que es el apoyo desde INET en cuanto a equipamiento a través de los planes de mejora, ¿no? Desde la mejora edilicia, pasando por el equipamiento, esto nos sirve a nosotros para utilizarlo como un centro de transferencia y desarrollo tecnológico. Estamos bien encaminados, sabemos que vamos por camino firme, tenemos apoyo de los productores, todo lo que sea el equipamiento es utilizado por la comunidad. Nosotros la maquinaria la usa la zona, los productores de la zona trabajan con esa maquinaria. De esa manera estamos articulados y trabajando con los alumnos en los campos de los productores. O sea, para nosotros es importantísimo el lugar donde se inserta la escuela, porque vemos que está ayudando a la comunidad. La comunidad creció mucho. Hoy estaríamos necesitando 3 millones de técnicos. Y los únicos técnicos van a salir de las escuelas técnicas, no van a salir de otros lugares.
y el crecimiento industrial de nuestro país, que acompaña obviamente al desarrollo económico como país, va a estar condicionado a la capacidad que estos chicos adquieran en las escuelas técnicas, porque ellos van a ser los generadores de tecnología, los que van a reparar, los que van a sustentar, los que van a mantener lo que tenemos y los que nos van a dar la independencia económica que queremos y tecnológica que queremos como país.